Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de María Paula Padrón, Camilo Aguirre Cuervo, Eduardo Barajas, por la familia Estrada Martínez, por Carlota Galeano en su cumpleaños. También pedimos por el eterno descanso de Eliana Álvarez de Arrién y Patricia Maluquer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido
aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Esperaré en el Señor, sé valiente. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra orilla, a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, cuando venimos escuchando la narración de los hechos de los apóstoles después de Pascua, después de Pentecostés, y cuando los apóstoles ya han comenzado con toda la energía a predicar, va creciendo el interés y vamos viendo las distintas reacciones, cómo se están poniendo ante el hecho. En esta otra ocasión en la que vuelven
Está continuando lo que hemos dicho ayer, aquel juicio con los apóstoles, donde están ellos ya deciden acabar con aquellos hombres. Y entonces Gamaliel, vean que a veces nosotros englobamos al conjunto y todos los catalogamos igual, todos piensan igual, todos son malos, todos son... Y no es así. En medio de ese grupo que ponemos y llamamos de los fariseos, y vemos que con el nombre de los fariseos decimos lo peor que podamos decir, cuando es que son unos hipócritas, unos fariseos, entonces los igualamos. Y sin embargo encontramos unas perlas, unas joyas dentro de los fariseos, que son fariseos, pero tienen un espíritu recto, tienen una cabeza lúcida y tienen un corazón limpio. Aquí aparece uno de ellos, Gamaliel, que después San Pablo dirá que fue discípulo de Gamaliel. Claro, que ser discípulo de un gran hombre no significa ser un gran hombre, ¿no? A veces es un gran hombre, pero sus discípulos, lástima, ¿no?, que hacen lo que este hombre no quisiera hacer o no quisiera que hubieran hecho. Pero Gamaliel es un hombre prudente, es un hombre que sabe reflexionar y que está observando él, si no está, porque aquí no dice que esté convertido, no dice que sea que esté apoyándolos, no, sino que esté o no esté la verdad de una parte o de la otra, él sabe tener esa serenidad para juzgar las cosas y decir, primero hay que valorar, porque, y entonces hace aquí todo su razonamiento. Aquel tal Teudas salió, 400 le siguieron, se acabó con él y todo quedó en nada. Judas el Galileo se acabó con él y todo quedó en nada. O sea, es la constante. Cuando la cosa es humana, surge, mientras que él está, se entusiasman muchos. Eso pasó con Hitler, eso, y así podemos seguir en la historia con tantos personajes, Atila, etcétera, ¿no?, que han sido importantes en su momento y su tiempo. Desaparece él y después la cosa empieza a diluirse hasta que desaparece. Gamaliel sabe observar y ve, esto ha sucedido en la historia, esto es lo que viene sucediendo. Cuando una cosa es de Dios, ¿cuándo se llega a una cosa es de Dios? El pueblo de Israel. Sencillamente, todos los otros pueblos en contra de Israel, a acabar con él, a acabar con él. Y por más que lo han intentado, ni la opresión de Egipto, ni los pueblos, las invasiones que venían y que destrozaban Jerusalén, que se llevaban a todos, y después volvían otra vez. ¿Por qué? Porque no era cuestión de un hombre. Cuando es un hombre el que quiere hacer un pueblo, ese pueblo desaparece. Hay pueblos que ya han desaparecido, que ya no existen más que la historia, algunas... Por ahí quedan unos cacharros rotos y nada más. Y no queda nada más. Algo de su cultura, algunas reliquias, nada más. ¿Y por qué este pueblo sigue existiendo? ¿Por qué? Porque ese pueblo no es un pueblo de un hombre, de una persona que se lo ideó. Eso lo han ideado otros, pero sin embargo esto no. Ahora Dios quiere, este pueblo está elegido y sigue la elección sobre el pueblo de Israel, por eso no desaparece. Aunque ya no estén con la religión que Dios quiere, con el culto que Dios quiere, pero es el pueblo elegido por Dios y está esperando el momento para, como muy bien dice el Papa Benedicto XVI, esta sí puede ser una profecía, una revelación del Papa Benedicto XVI, pero que no la vamos a ver cumplida, no se preocupen, la verán otros, pero nosotros no, cumplida. Los otros pueblos, Dios va marcando y le toca a algunos hombres la conversión, el cambio de esos pueblos, el que acepten la fe. Pero el pueblo de Israel, ese se lo reserva a Dios. ¿Cuándo será su conversión y cómo va a ser? Eso se lo reserva a Dios, no se lo da a este o aquel pueblo o aquel santo o aquella orden religiosa, no. Son cosas que eso se lo ha reservado él. Y cuando él diga, pues él actuará. Entonces ese pueblo tiene esta elección de Dios.
Y cuando Dios diga, pues ya. Gamaliel es el que sabe observar. Dice, las cosas de Dios, por más que intentes, nunca las destruyes. Nunca las destruyes. Las cosas humanas, basta con que quites el cabecilla, se disuelve sola. Esta reflexión es tan importante que para nosotros es, ¿dónde está la iglesia verdadera? Pues es así de sencillo. ¿Qué iglesia está fundada y si quitas la cabeza, continúa y no se disuelve? Y me dirá, ¿hay que el protestantismo? No, es muy sencillo. Tiene que ser la misma fe. ¿El protestantismo qué es? Quitas uno y salen 20. Pero 20 con credos distintos. Luego ya no es lo mismo, no es que continúa. Claro, si englobamos a todos en una sola, porque decimos, y los que creen en Jesucristo, pero es que este no cree en Jesucristo igual que el otro, igual que el otro, igual que el otro, igual que el otro, igual que el otro. Cada uno es distinto. Entonces, no puede ser eso. La Iglesia Católica, la que Cristo ha fundado, y los judíos, los que Dios ha elegido, y estas dos cosas son dos pilares. Dios eligió el pueblo de Israel, el pueblo en Jacob, eligió esa raza, ese pueblo, para que ellos dieran la luz al mundo, la luz de Dios. Y esta luz está en la Iglesia. Esta es la verdad, lo que Cristo ha hecho. Pues esos son los pilares, ahí está. Si esto viene de Dios, le dice, si la cosa es de Dios, no lograréis dispersarlos y os expondríais a luchar contra Dios. Realmente la reflexión esta vale, pero un montón. Porque fíjense, todos los gobiernos que persiguen a la Iglesia, si escucharan el consejo, si pusieran entre sus consejeros a Gamaliel, le daría buenos consejos. ¿Para qué te peleas con la Iglesia? Si esto viene de Dios, te enfrentas contra Dios y ese pueblo desaparecerá. Está condenado a desaparecer. Mientras que el pueblo respete a Dios y se someta a las leyes de Dios, Dios le bendecirá. Pero en el momento en el que se opone a lo que Dios hace, ese pueblo está condenado a desaparecer, a la desintegración. Tardará más o menos. La vida de un hombre, 80 años, un poco más, el que sea más fuerte, otros menos. Pero la vida de un pueblo no son 80 años. Por eso vemos que continúa, que puede ser un imperio, un gobierno, una nación que dure unos cuantos siglos, o varios, o bastantes. Pero desaparecerá, porque es la vida de un pueblo, no es la vida de un individuo. Si aprendiéramos nosotros también de esto, no nos opongamos a Dios. Y a esto ya empecemos a sacar conclusiones y consecuencias. A nivel particular, también nosotros nos oponemos a Dios cuando nos oponemos a la vocación. Cuando empezamos a forzar a Dios, a mí no me pidas esto, yo esto no, esto... Y queremos que Dios cambie de opinión. Estoy yo ahora peleando contra Dios. ¿Qué le vas a poder tú a Dios, hormiguita? ¿Sí? No tienes ni la fuerza de una hormiga. Tienes tanta fuerza como un mosquito. ¿Y te opones a Dios? Es que, ¿qué vas a sacar de esa pelea? ¿Qué vas a sacar? ¿Por qué no me rindo ante Dios y digo, Señor, lo que tú quieras? ¿Sí? A mí me gustaría otra cosa, pero lo que tú quieras, sea como tú quieras. Porque si no, dice Gamaliel, os expondríais a luchar contra Dios. No lo dice, por supuesto, en la continuación, pero le faltaría, ¿no? Pero eso ya es que es tan evidente que no hace falta decirlo. Gamaliel dice que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? No hace falta más. Y dice, y contra Dios no vais a poder. A Dios no le vais a vencer. Esa es la otra parte. Os expondríais a luchar contra Dios. Por lo tanto, mi consejo es, dejadlos. Le dieron la razón, pero ellos estaban movidos por la envidia.
pero llevaban dentro la mala raíz, pero tenían dentro algo que dice, sí, la razón me dice, y aquí ven ustedes, eso es lo que nos pasa a nosotros. Por un lado siento lo que me dicta la razón, ese es el juicio, cuando nosotros, la conciencia, la voz de la conciencia que me dice, esto es así, lo veo, y lo veo claro, es así, así debe de ser, y así debería yo de hacerlo. Pero están las pasiones, y entre lo que me dice la razón y lo que me dicen las pasiones, entonces cuando viene el conflicto. Hay que acabar con estos hombres. Este es mi consejo, dejadlos. Dicen, tiene razón, pero no lo voy a dejar sin darle un buen escarmiento. Pero no voy a vencer mi pasión. Voy a darle la razón, pero a la vez el gusto a la pasión. Les dieron azotes, después de azotarlos. Y uno se queda, pero ¿y por qué los azotas? ¿Pero por qué? Este azotarlos es porque el odio que llevaban no podía quedarse inactivo, tenía que hacer algo. El no vencerse a sí mismo, sabían que lo estaban haciendo mal, que era injusto, pero se dejaron llevar de la fuerza de la pasión. Como no lo controlemos, como no dejemos que sea la razón, como no dejemos a Dios, la fe, que actúe, obraremos tan injustamente como ellos. Les dieron azotes, les prohibieron y los soltaron. Gracias a Gamaliel, si no ya los hubieran colgado. Porque no era otra la intención de ellos. Pero ante un juicio tan prudente como el de Gamaliel, se quedaron desarmados y dijeron, bueno, por esta vez pase, lo soltamos. La próxima vez ya procuraremos que Gamaliel esté lejos de aquí, que esté en su casa, que esté enfermo, y entonces ya no habrá quien dé una opinión más pausada, más equilibrada. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Peleamos contra Dios? ¿Por qué los gobiernos se oponen a Dios? ¿Por qué las sociedades, las empresas, no siguen la ley de Dios? ¿Por qué se oponen a Dios? ¿Todo para ganar dinero? ¿Por qué yo, cada uno de nosotros, particularmente a nivel personal, nos oponemos a Dios y empezamos a luchar contra Dios? ¿Vamos a ser más felices peleando contra Dios? ¿Eran acaso felices estos hombres cuando se recomían de rabia y entonces los hacen azotar? No, eran solamente movidos por su pasión. No seamos tan ciegos, estemos abiertos a lo que Dios quiere y de esta manera que podamos someternos a la ley de Dios, pero con esta blandura, sí Señor, lo que tú quieras, sé que siempre va a ser para mí lo mejor con todo. Que la Santísima Virgen nos dé esta luz y fortaleza para ser fieles a lo que Dios nos vaya diciendo. Oremos al Padre por la mediación de su Hijo Jesucristo, que vive siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía en todo el mundo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que abran sus ojos a la verdad y no se opongan deliberadamente a ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se preparan a recibir por primera vez la Eucaristía, para que las comunidades cristianas les ayuden a ser conscientes del paso importante que van a dar,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que pasan hambre, para que reciban el alimento necesario, fruto de la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, que participando en la Eucaristía, memorial de la Pascua de Jesucristo, seamos dignos de participar un día en el banquete del Reino Glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos,
ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Thank you.
oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Por ti solo vivir y por ti.